We have to get to that mountain of rock. I'm ready. Unos de los monstruos o criaturas gigantes más geniales, interesantes y aterradores que hemos podido ver en el género de la ciencia ficción, en la literatura principalmente y en el cine, son los Chaihulut, también conocidos como los gusanos de arena de Arrakis, o simplemente como los gusanos de arena, que aparecen en las memorables novelas de Dune, del autor Frank Herbert, y en sus diferentes adaptaciones cinematográficas. Los gusanos de arena son unas criaturas únicas, bastante colosales en tamaño, que son esenciales para la creación de la especie Melange, que es una especie muy importante para los humanos en este universo, ya que es gracias a esta especie que los humanos pueden vivir más y se puede crear un combustible para viajar a través del espacio exterior. Los gusanos de arena o Chaihulut son unas criaturas imponentes, nativos al planeta Arrakis, que son vistos por todos los habitantes de este lugar con cierta reverencia y respeto, como si fueran una especie de deidades. Es debido a que este año se estrena el épico remake de Dune, dirigido por Denis Villeneuve, y al hecho de que se acaba de estrenar el primer tráiler hace poco, que en anticipación hasta una adaptación de la historia de Dune, he decidido volver a explicar y analizar a detalle a los gusanos de arena o Chaihulut de Dune. Es por eso que en este video expliqué detalladamente la apariencia física de los Chaihulut, hablaré sobre sus características únicas, qué son realmente estas criaturas, su relación con el planeta Arrakis y con los habitantes de este lugar o Fremen, también explicaré su relación con la especie Melange, su ciclo de vida y sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Las sandworms, mejor conocidos como los gusanos de arena o los Chaihulut, son unas criaturas nativas al planeta Arrakis, en el universo de las épicas adaptaciones cinematográficas de ciencia ficción llamadas Dune. Asimismo aparecen y juegan un papel muy importante en la trama de las novelas originales de Frank Herbert. Los gusanos de arena eran unas criaturas gigantescas, los cuales se veían en su apariencia física como los animales anhelidos terrestres, básicamente siendo una especie de lombrices de arena gigantescas. Estos seres vivían en los vastos desiertos y en las gigantescas dunas de arena que cubrían la mayor parte del planeta Arrakis. Los gusanos vivían bajo la arena y jugaban un papel importante en la creación de la especie llamada Melange, también conocida como Melange. A estas criaturas las atraían las vibraciones de la superficie y por lo general atacaban de una forma violenta a cualquier cosa que generara estas vibraciones, ya que para estos gusanos su territorio donde vivían era algo muy importante, que trataban de proteger y defender a toda costa. Esta es la razón por la que muy pocas personas o habitantes del planeta Arrakis han visto a estos gusanos y han sobrevivido para contar su historia. Las únicas personas en el planeta que no les tienen miedo a estas criaturas eran los misteriosos Fremen, que lograron conseguir un poco de dominio de estas bestias tan salvajes y aterradoras. Los gusanos de arena, al ser la forma de vida predominante del planeta, eran vistos por casi todos los habitantes de este como unos seres que merecían ser respetados y venerados al mismo tiempo, debido a que eran vistos como la forma de vida más importante del planeta, aunque también la más mortífera. Como lo mencioné anteriormente, estas criaturas eran extremadamente territoriales, y no solo atacaban a humanos, sino que también si llegaban a sentir la presencia de otro gusano en su territorio, estos empezaban a rugir de una forma feroz, básicamente retando al invasor a pelear contra ellos por el territorio. Curiosamente, cuando las criaturas rugían tan fuerte, se dice que se podía oler algo similar a la especie Melange, ya que esta sustancia estaba en el ambiente. Los gusanos de arena podían crecer a un tamaño enorme, comparado con cualquier ser vivo conocido de la Tierra. El Dr. Yue menciona que existen especímenes que llegan a crecer hasta 450 metros de largo. Muchos de los habitantes del planeta confirman esto que menciona el doctor, e inclusive se dice que algunos de los gusanos llegan a crecer todavía más. Para hacer una comparación, el animal más grande conocido de la Tierra en la actualidad es la ballena azul, la cual mide alrededor de 33 metros de largo, siendo solamente el 7% de la longitud de estas colosales criaturas. Muchas cosas asociadas con el planeta Arrakis están rodeadas de mitos y misterio, y los gusanos de arena no son la excepción, ya que también existen muchas leyendas sobre estas criaturas. Algunas personas piensan que gusanos de arena todavía más grandes existe en el polo sur del planeta, siendo esas criaturas el doble de grandes, midiendo entre 700 y 1000 metros de largo. Curiosamente esto nunca se confirma, pero tampoco se refuta, por lo que existe la posibilidad de que criaturas así habiten esa parte del planeta. A pesar de esto, algunos criaderos de esas criaturas del planeta estimaban que estos seres podían llegar a los 1200 metros de longitud, superando hacia los gusanos de los que se hablaban en las leyendas. Sin embargo, esto tampoco se confirma, y solo se menciona brevemente. Debido a lo difícil que es estudiar a fondo a estas criaturas, no se sabe mucho acerca de los gusanos salvajes. Aún así, la esperanza de vida o longevidad de estas criaturas se supone que es muy alta, ya que se estima que llegan a vivir miles de años sin mucho problema. La piel de estas monstruosidades es muy gruesa y muy resistente, siendo en general de un color naranja, aunque también existen especímenes de un color verde oscuro, que se llegan a ver negros en muchas ocasiones. La piel les sirve a estas criaturas como una armadura protectora, compuesta de muchas escamas unidas entre sí. Estas escamas, al estar bien unidas y sobrepuestas entre sí, forman la armadura de la criatura, la cual tenía como función principal proteger a los gusanos de que la arena no entrara realmente a su cuerpo. Los Freeven descubrieron que aunque esta armadura es impenetrable, sí podía ser dañada un poco, y ser usada para la ventaja de los humanos. Si se lograba abrir un poco una de las escamas, la integridad completa de la armadura era dañada, ya que ya no cumplía con su misión principal. Cuando esto pasaba, la arena podía entrar al interior del gusano, el cual era tejido más suave, además de que podía contaminar los órganos internos de la criatura. Esto le provocaba al gusano una irritación extrema, que no les gustaba para nada a las criaturas, además de que eventualmente los podía matar. Si esto les pasaba, las bestias rodaban, hasta el punto donde la escama que estaba dañada quedara en el punto más alto en comparación con el suelo del desierto, así manteniendo una cantidad de arena mínima que se les podía meter en su cuerpo. Los Fremen descubrieron que podían montar a los gusanos, y los podían utilizar como un medio de transporte. Esto lo hacían así, explotando la naturaleza y el instinto de estas criaturas, ya que podían acercarse al gusano y dañar una de las escamas de forma deliberada. Luego, cuando la criatura rodaba, ellos se quedaban agarrados de la escama, para así quedar sobre la lombriz de arena, ya montados sobre el animal. Siempre y cuando la escama de la lombriz estuviera abierta o dañada, esta no se iba a sumergir en la arena. Los Fremen colocaban ganchos especiales cerca del frente de la bestia, para así poder controlar los movimientos laterales de la criatura. Como resultado de esto, el montar a los gusanos se convirtió en un medio de transporte viable, e inclusive sagrado para los Fremen, ya que consideraban a las criaturas como un elemento esencial del planeta. Ellos generalmente montaban a las criaturas hasta que quedaban exhaustas, luego permitían que la escama se cerrara, para que así el gusano se volviera sumergida en la arena, y pudiera descansar dentro de esta, consiguiendo eventualmente otro gusano para repetir el proceso, y seguir con su viaje. El interior de los gusanos era similar a un gigantesco horno industrial, ya que los gusanos producían en su interior un calor demasiado intenso, e inclusive flamas. Esto, de forma increíble, funcionaba como un vínculo ambiental, ya que los gusanos eran los que proveían de oxígeno al planeta, el cual en realidad no contaba con ningún tipo de vegetación. La boca de las criaturas se abría en tres partes, contando con tres mandíbulas diferentes, que tenían la forma como de un pico. La boca de estas criaturas podía consumir sin problemas objetos gigantes, como las naves de los seres humanos y las máquinas que utilizaban para recolectar a la codiciada especie. El olor de estas criaturas era bien conocido por los habitantes de Arrakis. Se dice que un olor muy fuerte como de canela era excretado por las bestias. Esto era algo similar al olor de la especie melange, el cual era también muy intenso. Ese olor tan característico les permitía a los habitantes del planeta el volar, el irse o el escapar del área antes de que estos seres emergieran de la arena, ya que sean extremadamente peligrosos. Cuando un gusano de arena se aproximaba a la superficie, llegaban a aparecer rayos de electricidad en el área. Esto era el resultado de la fuerte estática, que se desencadenaba en el aire cuando las criaturas salían de la arena con fuerza. A pesar de su gigantesco tamaño y su amenazante apariencia, estos animales no eran en realidad carnívoros, y su dieta consistía solamente en arena y en otros componentes inorgánicos que estaban presentes en la superficie del planeta Arrakis. A los gusanos no les gusta el consumir a los humanos, ya que no reciben nutrientes de estos, y la cantidad de agua en el cuerpo humano les llega a hacer un poco de daño, por eso evitan el consumir a las personas. La debilidad más grande de los gusanos era el agua natural. Esta resultaba fatal para las criaturas, inclusive en cantidades mínimas. El agua que entraba a los gusanos de arena llegaba a actuar como un catalizador, que aceleraba el metabolismo de las criaturas, hasta que se volvían inestables, y sus funciones biológicas empezaban a fallar, matando así a las bestias de una forma rápida. Otra forma en que se podían matar a esas criaturas era con bombas atómicas, ya que las explosiones convencionales no eran lo suficientemente fuertes para acabar con una de estas criaturas. Sin embargo, es muy raro que los Freemen, que ven a los gusanos como algo sagrado, los lleguen a matar. Debido a que los gusanos de arena eran esenciales para crear la especie Melange, eran vistos como algo muy importante, no solo para los humanos en el planeta Arrakis, sino también para todos los seres humanos alrededor del universo, debido a que la especie era algo muy valioso y muy codiciado por todos. La especie Melange o Melange es muy importante, ya que funciona como un medicamento y como un narcótico, que provee a la persona que lo consume con vitalidad y energía superior, que no se compara con la de los humanos promedio. Asimismo aumenta la longevidad o la esperanza de vida de aquellos que la consumen. Por último, le proporciona al usuario una conciencia superior y algunas habilidades místicas y supernaturales. Por eso los Freemen ven esto como algo muy sagrado, además de que también la especie es esencial para realizar los viajes espaciales. Para los habitantes del planeta llamados Freemen, estas criaturas eran algo muy sagrado, ya que eran un símbolo espiritual, además de que los veían como la personificación de su dios, que era el dios de la religión conocida como Sensumi. En la cultura de los Freemen, las criaturas también recibían otro nombre, y eran llamados los Chai Huludi, el creador. También ellos llamaban a los gusanos como los abuelos del desierto. Inicialmente el planeta Arrakis era el único lugar del universo donde se podía conseguir la codiciada especie Melange, ya que depósitos de esta sustancia estaban localizados en los desiertos y en toda la arena de Arrakis. Las personas que se encargaban de extraer este material lo hacían de una forma muy rápida y de una manera estratégica, ya que los gusanos eventualmente serían de la arena y atacaban a cualquiera que estuviera en el área. La mayoría de los humanos aceptaban a los gusanos de arena como una amenaza necesaria para todos aquellos que extraían esta especie, ya que los gusanos son casi indestructibles. Además, la especie es el resultado secundario de su ciclo de vida. El ciclo de vida de estas criaturas es muy interesante, ya que inician como plancton microscópico, llamado plancton de arena. Esta criatura crece hasta convertirse en un sand trout, o en una trucha de arena, que según los Freemen, son unas criaturas planas con una textura muy particular como de cuero, y sin ningún otro tipo de característica visible. El propósito de los sand trout o truchas de arena es el bloquear los pozos de agua subterráneos, para así crear un entorno seguro para los gusanos de arena adultos. En esta etapa los gusanos excretan una sustancia especial, que al combinarse con el agua se transforma en una masa conocida como preespecia, la cual eventualmente se transforma en la especie de Melange, cuando la sustancia sale a la superficie. Las truchas de arena o sand trouts entran en una etapa de hibernación, así convirtiéndose en un joven gusano, que mide alrededor de 9 metros de largo, siendo aún muy pequeño. Si estos gusanos jóvenes logran sobrevivir en el desierto y no son consumidos por los gusanos más grandes, ni son cazados por los humanos, se transformarán en los gigantescos gusanos de arena adultos, o los legendarios Chai Hulud. El autor de las novelas originales, Frank Herbert, tomó como inspiración a los dragones de la mitología europea, los cuales protegían un tesoro, para crear a los gusanos de arena o Chai Hulud. Al igual que los dragones, los gusanos de arena protegían los depósitos de Melange, y son una amenaza perpetua para aquellas personas que quieren extraer este valioso tesoro. Inclusive en las novelas se les llama a las criaturas los dragones de arena. Los Freemen, para escapar de los gusanos, debían de aprender a moverse con la arena sin ritmo. Este concepto también lo tomó Herbert de sus experiencias como pescador y cazador en su juventud. Por eso los Freemen se movían así como los animales del desierto, y se adaptaban bien a su entorno. El diseño de las criaturas estuvo a cargo del maestro H.R. Giger, que es el creador del diseño del alinocenomorfo. Desafortunadamente sus diseños iniciales se cancelaron, junto con la producción de la película original, la cual estaba a cargo del legendario director chileno Alejandro Jodorowsky. Después los diseños de los gusanos cayeron en manos de los artistas Anthony Masters y John Miller, quienes se basaron en las ilustraciones originales que el artista John Chouinard creó para las novelas de Frank Herbert. El mismo Herbert dijo que el arte de Chouinard era el mejor para ilustrar sus novelas. Asimismo, este artista fue quien le dio a las criaturas esa boca tan característica, que se abre en tres partes. Eventualmente el diseño final se hizo muy similar al arte inicial de John Chouinard, siendo los diseños de los gusanos de Masters los que se usaron al final. El creador de los monstruos de efectos especiales, Carlo Rambaldi, estuvo a cargo de darle vida a esas criaturas, y aunque fue un trabajo muy laborioso y difícil, al final todo su esfuerzo rindió frutos, ya que los gusanos de arena sí se veían bastante realistas para la época, y se usaron diferentes efectos prácticos y animatrónicos para darles vida a estas icónicas y aterradoras criaturas. Antes de irme también quiero comentarles que ya se está trabajando en un remake de esta memorable película, el director Denis Villeneuve está a cargo de este proyecto y se encuentran actualmente en el proceso de postproducción de la película, ya que se va a estrenar a finales de este año. En mi opinión, este remake será algo genial, ya que este director sabe hacer muy buenas películas de ciencia ficción, como Blade Runner 2049 o Blade Runner 2049 y La Llegada o Arrival. Al ser un remake, la trama va a ser muy similar a la trama original de la película de David Finch, aunque se va a separar en dos partes, para cubrir la historia completa que aparece en la novela, de una forma detallada y bien. Esto en mi opinión va a ser algo épico, ya que Villeneuve es un excelente director, y con los efectos especiales actuales, yo creo que sí nos van a traer una película muy memorable, que va a ser un remake mejor que la película original. Además que con los efectos especiales actuales, creo que los gusanos de arena o Chai-Hulud se van a ver bastante realistas, geniales y grandes. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de los gusanos de arena del épico universo de ciencia ficción de Dune. Sinceramente, estas criaturas siempre se me han hecho un concepto genial y bastante fascinante, sobre todo por el masivo tamaño que tienen, viéndose como una especie de kaijus en forma de gusano. Me gustó mucho el papel que tienen en el planeta de Arrakis, ya que no solo son importantes para crear la especie Melange, sino que también, debido al papel importante que juegan en el entorno y en el ambiente, son vistos por la mayoría de la gente como criaturas imponentes y sagradas, que merecen respeto y reverencia. La película de 1984 sí me gustó, ya que se me hizo, pese a sus fallas, una buena película de ciencia ficción y fantasía, con una trama algo interesante y con estas épicas y memorables criaturas. Aunque sí entiendo el por qué a mucha gente no le gusta la primera adaptación de Dune, y entiendo las críticas que esta película ha recibido, ya que sí es una película bastante lenta. Aunque debo admitir que la miniserie de televisión que se estrenó a mediados de los 2000, creo que es una mejor adaptación de la historia, ya que nos muestra más del universo de Dune. El diseño de los gusanos de arena siempre me ha gustado bastante, ya que aunque es algo simple, sí se ven muy aterradores, con sus tres mandíbulas y con su boca llena de colmillos y dientes. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces a los Chai-Hulud o los gusanos de arena de Dune? ¿Conocías su ciclo de vida y los orígenes de estas criaturas? Y por último, ¿qué opinas tú de estas criaturas como concepto? ¿Te gusta que sea una parte esencial del planeta Arrakis o no te gusta esto? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los Chai-Hulud o los gusanos de arena de Dune. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.